porque muchas veces tanto en la izquierda como en la derecha se interpretaba que las reuniones que el presidente tenía con empresarios importantes, sobre todo de la Ciudad de México, no con los empresarios del norte. Estamos hablando de los empresarios que tienen su sede aquí en la Ciudad de México, que operan desde la Ciudad de México. Era porque eran empresarios de la Cuarta Transformación. Eso no es verdad. Eso es una total mentira. No existe eso. El oligarca va a ser oligarca siempre. ¿Sí? Y el oligarca, y además el que hizo sus negocios al amparo del poder político, que en México es la gran mayoría de los oligarcas, no, nunca va a profesar un proyecto de transformación. Nunca. De hecho, quiero decirles que el escenario, incluso para esos empresarios que se han acomodado en la Cuarta Transformación y han aceptado en cierta medida las reglas de la transformación, si tuvieran un escenario como el de Argentina, sería el escenario, pues, el mejor para ellos. De hecho, ahorita hay una cuestión interesante porque al abrirse la serie de privatizaciones en cuestión de comunicación, de infraestructura, de seguridad, de salud, de educación, porque lo que vamos a ver en Argentina es la liberación completamente de todo lo que el Estado tenía para proveer cierta seguridad, cierto estado de bienestar o cierta, digamos, no sé, ciertos programas que garantizaban ciertos derechos al grueso de la sociedad, van a ser completamente abiertos para privatizarse. Y de hecho hay por lo menos tres empresas mexicanas muy interesadas que se están frotando las manos para lo que viene en este sexenio de ultraderecha en Argentina. Es Cemex, Bimbo y las empresas de Carlos Slim. O sea, son tres oligarcas que, si tú les dices que se acomodan en tiempos de la Cuarta Transformación, pero que si tú les dijeras el escenario de la 4T o el escenario de Argentina, de Milei, pues mil veces el de Milei. O sea, eso no, ni siquiera es una pregunta factible para los oligarcas, ¿no? Es una, no sería una pregunta hasta estúpida si se los preguntamos a ellos. Entonces, no hay oligarquía de la transformación. Nunca va a haber un potentado que milite en un proceso de transformación. Nunca. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora es que estos empresarios, hay una parte que se va dividiendo. Hay algunos que dicen no vamos a intervenir ni para bien ni para mal. Tenemos reglas claras para seguir con la Cuarta Transformación. Y si hay oportunidad de que se vaya hacia el poder político de nuestro régimen, que sería Xóchitl Gálvez, pues mejor, pero no voy a hacer nada ni por uno ni por el otro. Hay otros que están con una cargada hacia Xóchitl y hay otros que le apuestan a desestabilizar el país y que le apuestan a que el país se incendie para que ellos tengan la oportunidad de ser siquiera competitivos en la elección del próximo 2024. Bueno, eso es por el lado de los empresarios. Ese dice.